Hi, Alexita. Hey, Johnny. Hey, do you know about the Roku? Yes. Do you know we're at a Japanese restaurant? Yes. Right? Well, Roku is Japanese. You know what it means in Japanese? What it means? Roku? Roku means the number six. Okay. And you know why it's the number six? Why? No. Because it was the sixth invention of the guy that invented the Roku. Okay. Yeah. So he said, well, that's the sixth thing I've invented, so I'm going to call it six. Just, I don't know if he's Japanese or not, but that's what Roku means. Mm. And we have our show. We're having a great time, Johnny, here at Akiton Japanese restaurant. Right, but we have our show, The Talk. Of San Diego. On the Roku. Yeah. If you go to Discover Video. Our audience can find us there, too. Yeah. And I talked to the guy at Discover Video yesterday. I was talking to him on the phone. They're in New York, but they'll set up a channel for you just like that. Just like that. Yeah, so if you want to, you know, if you have a church, mm-hmm. you know, and you want to have, like, your services to all these people, you can do that up on the Roku. Mm-hmm. If you got an organization, a training session, if you do workouts and you want to train people on the Roku, you can do that. And they have really affordable prices. Unbelievable. 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 But we have our own channel, and that is on the Discover Video channel. So when you set up, go to Special Interest, mm-hmm. Discover Video, and our show, The Talk, of San Diego, is right there. And you have like about 50 or so episodes up there. So if you miss this show, go there. You can cut off anytime. Yeah. You can see the shows that we did last week and the pizza that we had last week. How good was that pizza? Oh, Chicago style pizza. Chicago. You got to go out there. Yeah. They're in we had some pizza out there. Yeah. They're in Santee, so go see them. And but there again, not the reason we called, is it? No, we it's all about the sushi today. Now you have a gentleman next to you that speaks Espanol, correct? He speaks Spanish, yeah. So what we're gonna do is hit the SAP button, mm-hmm. and as soon as we hit that, then you're gonna take over in Spanish. How does that sound? That sounds good. Okay, so we're gonna hit the SAP button right now. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Él es trabaja aquí en Akiton Sushi Akiton. Y nos va a platicar un poquito acerca de cuánto tiempo tiene usted aquí. Yo tengo aproximadamente 10 años aquí trabajando. Okay. Sí, pues de hecho cuando yo empecé a trabajar aquí empecé de la platos. Okay. Y pues me empezó a gustar en la cocina, empecé a practicar más en la cocina y pues me gustó y okay. pues de hecho, pues de cocinero tengo 8 años, pero en el Roquitón, el restaurante, tengo 10 años. So he basically has been working here for 8 years. Ha estado aquí por 8 años. Ocho ya. Años. Y usted está en la parte de atrás siempre, de atrás, ¿no? De okay. la cocina. Usted es el que maneja todo, está en control de todo lo que pasa allá. Sí. ¿Y qué sería una de las atracciones que tiene más el restaurante que le quiera recomendar a nuestra audiencia para que vengan bueno, aquí? En lo que es la cocina. La cocina. Sí, bueno, tenemos lo que es el Kids Emperor, okay. que es muy popular, mucha gente lo pide. ¿Este que está aquí? Sí, que está ahí, que ustedes pueden mirar. Este, pues tenemos personas que no les gusta el uh-huh. la comida como cruda, sí. pero tienen opciones de probar lo que sea cocinado. Sí. Es, uno es frito y uh-huh. uno es al horno, ¿sí? Sí, el horno. Uh-huh. Por ejemplo, sí, la cocina también pide mucho lo que es el teriyaki. Que es el cocido. Pollo. El pollo teriyaki. El pollo, sí. vegetales también. Sí, porque además es muy barato, uh-huh. muy barato y pues la gente lo pide mucho. Okay, sí. ¿Ustedes solamente trabaja aquí? Sí, solamente trabajo aquí. Okay. Pues, desde que empecé. ¿Está contento? ¿Lin lo trata bien? Sí, yo. Lin y Chris. Son, sí, son muy, muy buenas personas, me tratan sí. muy bien. Pues estoy muy agradecido con ellos porque, pues, en primera me dieron trabajo, ¿verdad? Me dieron. Y pues sí, me siento contento con ellos. No bueno, tengo hoy, más estamos, que decir. Hoy estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, de conocer la comida, las especialidades y los las bebidas que también tienen. No, sí, muy, muy, muy bueno. Yo de hecho no los hago, pero los meseros son los que hacen las bebidas y pues he escuchado. Yes. Una de las cosas muy interesantes que tienen los meseros, ellos le traen la comida y le preparan su... Sí, su bebida, sí, sí, sí. ¿Sí? Eso es lo que hacen ellos.
O sea, le llevan su comida y aparte piden su bebida, se lo llevan. Uh-huh. Y pues... hacen todo que sea muy ameno. Sí, muy ameno. Muy sí. ameno. Una de las cosas que nos gusta más es que están aquí localizados en Mission Valley. Oh, sí. Es una zona muy conocida. Tenemos popular. Aquí hasta McDonald's, tenemos sí. aquí a todo para que la gente pueda venir aquí. Sí, sí, claro, tenemos aquí. ¿Les quiere decir a nuestra audiencia dónde estamos? Bueno, estamos ubicados aquí en el Mission Valley, uh-huh. por el Qualcomm. Sí, pues este... Por el estadio. De los Chargers. Sí, los Chargers. Ok, para referencia. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Okay, no, okay. Todavía no se vaya, se quede un poquito con nosotros. Okay. Y básicamente ya no puedo esperar por tratar alguno de estos sushis. Oh, sí, pues, sí. ¿Sabe cuál es? Nos quiere decir un poquito los postres también. Los postres, bueno, sí, tenemos el bread pudding. El bread pudding. Bread pudding. Es uno de los... Bueno, yo lo hago. Es uno de los que... Mucha gente, sí, muy bueno, que mucha gente lo pide. Tienen porque, chocolate cake también. Chocolate, ¿no? Sí, tenemos eso también. Strawberry shortcake. Sí, ice cream. Helado también. Sí, helados. Mm. Sí. El que me ha gustado más, el bread pudding, because lo hacen todo calientito, ¿no? Te lo traen y te lo sirven. Sí, claro, sí. Va caliente. Le ponen plátano y le ponen caramelo. Caramelo encima, arriba. Sí. Para que se vea más presentable. Más presentable. Y pues la gente se le haga, o sea, más rico y lo puedan comer. ¿Y nos quiere contar usted de dónde es originalmente? Bueno, yo soy de Acapulco, Guerrero, de México. Ok. Sí. Orgullosamente mexicano, sí, como claro. yo también, de la Ciudad de México. ¿Así qué parte? Es de la Ciudad de México y es un orgullo saber que el talento mexicano llegue hasta San Diego. San Diego, ¿verdad? San Diego, ¿verdad? Sí, claro. Y que podamos promover también... Es muy interesante cuando pues que nos gusta mucho cocinar nuestra comida, pero también que sepan la cultura, sí, cultura. Japonesa. Sí, sí, claro, también. Sí, y el sushi y todo esto es muy interesante. Muy interesante, ¿sí? claro que mm-hmm. sí. Pues sí, eso es lo que la gente quiere, ¿no? Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Okay. Sí, muchas gracias. Gracias. Okay. ¿Se quiere sentar tantito? Oh, sí. Oh. No, está bien. ¿Quiere probar alguno el sushi? ¿Quiere este de aquí? ¿Algo? Sí, ¿por qué no? Ok, mira aquí unos sushi. Bueno. Y lo puede probar. Okay. Ya Ryan probó ese de allá que tiene avocado. Bueno, pues voy a probar este, ¿ok? Ok. ¿Ese es su favorito? Este está muy grande, ¿sí? Es como que... Sí, no, este mejor, porque este me prefiero... Adelante, más. Adelante. Casi nunca le... ¿sí? Uh-huh. Bueno, ya saben a nuestros amigos que estamos aquí en Mission Valley. Si quieren venir a este restaurante, los esperamos. Están abiertos 7 días a la semana, de lunes a domingo. Tienen... hora feliz todo el día, incluyendo los mojitos, tienen margaritas, tienen sake también, entonces los invitamos para que vengan. Aquí tenemos un ambiente muy familiar, está Edgar con nosotros, él está cocinando y tienen, si vienen aquí mencionan a The Talk of San Diego, les vamos a dar 20% de descuento, entonces uh-huh. pues para que sepan que tienen sí, algo. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y usted qué opina de que tienen hora feliz todo el día? ¿Qué opino? Pues está bien. Está bien para que vengan. Vengan a comer. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Okay. Nos vamos a ir a un comercial. Okay. Y pues es muy interesante saber que tenemos mucho talento aquí en San Diego. San Diego, sí, claro. Y gracias. ¿Le gustó la comida? Oh, sí. Muy bueno. Bueno, sí. Soy Alexita y regresamos con el Talk de San Diego. Gracias. Okay. Todavía no se vayan. Gracias. The next time you're in Imperial Beach, you've got to stop in at Jersey Boys Diner, where East meets West. Jersey Boys Diner has everything from Philly cheesesteaks to chicken fried steaks. Breakfast, lunch, or dinner, the boys have got you covered. Along with snacks, cookies, and the coldest beer in town, you'll feel right at home whether you're a transplant or a local. Jersey Boys Diner is located at 875 Seacoast Drive, Imperial Beach. We'll see you there.